puede ser más rápido. Saludos a todo el mundo. Por favor, vamos a escoger varios, ¿verdad? Un participante hoy. Pongan el microfonito, los que canten, que suban el logito del microfonito para ir viendo cómo es esa vuelta. Y no tener que usar máscara ni nada. El niño prodigio, tú dices que tú eres el primero. Vamos a ver, vamos a probarte rápido para no perder tiempo, que el minuto está corriendo más rápido. Vamos a poner el reloj aquí. Clock. Vale, un minuto. Vamos a ver, champion. Yo. Zumba, campeón, ¿de dónde eres? Yo soy de Miami, pero yo vivo en Rhode Island, acá al lado de Boston. ¿Cómo está eso por allá? Ahí no hay marcha ni ahí. No, pero. Bueno, hasta ahora no, pero supuestamente mañana iban a hacer algo ahí, por lo de la. Por la cuestión esa del. De la manifestación. El policía esa, ajá. Papi, Zumba, ¿qué tiene? Vamos para el minuto, ¿vale? Vamos por encima, mira. Esto rápido. Chequéate. Vamos por encima. Te pasaste el minuto, prodigio. Voy con Maricelia ahora. No estás mal. Pero tienes que practicar más el flow y la letra está buena también. O sea, la letra está buena, no voy a decir lo contrario. No te voy a considerar, como uno dice, barquilla por vacilar, que también yo quiero que la gente sepa que esto es para entretenernos y yo quiero que ustedes vean esto como motivación. El tiempo que uno saca para compartir con ustedes, lo vea como motivación y la gente que está entrando se lo vacila y le dicen parquillo, le dicen que le mete o no le meten, o sea, esos son ellos. Pero no se sientan mal ni los cojan a pecho, ¿sabes? Viva sea el momento y si tienen ese break, pues que demuestren, sean hombres o mujeres. Voy a llamar a Maricel, vamos a ver. ¿Cómo llamarte? Pero sigue dándole, brother, sigue dándole, que está bueno. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Estoy aquí peleando con la señal. Sí, te escucho. Zumba, 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 zumba. Te confesaré que si me gustaba, que en ti yo pensaba, oye. No me atrevía a decirte nada, tú con ella estabas. Y ahora que te vuelvo a ver, volví a sentirlo otra vez. Volviste a meterte en mi mente como siempre. Sé que estás solo esta vez, hoy quiero quedarme en tu piel. No lo dejes para después, solo se vive una vez. Ya no perderemos tu tiempo, te juro que estoy a lo que siento. Acércate un momento, quiero respirar tu aliento. Está bueno. ¿Cómo que tú te llamas? Espérate, ¿cómo María te llamas? Rodríguez, de Ciales, Puerto Rico. Felicidades, Maricel PR. Se le mete, sí. Mira, ahí está Coscu. Coscu dice que le mete, así que está aprobada por la gerencia. Aprobada, felicidades. Espérate. A ver,
está probado, ¿viste? Eso está bueno. La voz de la calle, vamos a ver, la voz de la calle es real. Vamos a ver. Qué bueno, la nena ya sacaron la cara, esencial. Sí, me lo opina. Papi, cuéntame, ¿por qué te hablas de la calle? ¿Tú eres un killer o qué es lo que hay? No, tranquilo, yo soy la voz de la calle. ¿Pero por qué? Porque explícale a la gente por qué tú te pusiste la voz de la calle. Te voy a explicar. Yo me crié en un sitio, ¿sabes? Calenturri, caliente. Exacto, pero... Ok, no, ¿y qué no, pasó? No es que yo mate gente ni nada. No, tranquilo. Pero no, yo soy como la voz de ellos, ¿me entiendes? Ah, que todos los mensajes que tú zumbas la gente de la calle se puede identificar. Sí, puede ser algo de amor, puede ser algo de la calle. De amor, cacho, en la calle, espérate. En la calle. Espérate, me voy a poner la máscara. No, óyeme, si tú tienes, óyeme. Tú no me puedes decir que tú tienes un nombre de la calle y lo que tú dijiste está bien que se identifican. Yo quiero que tú cantes algo. Tú tienes una historia en la calle, algo que la gente se puede identificar, que la gente diga, papi, le mete. Esa historia se oye cabrón. Te la voy a tirar. Me puedes escuchar en este maleanteo y también me puedes escuchar en un romantiqueo. Mira, bien, no, tocale, oye, otra gente, pero está bueno, oíste. ¿De dónde tú eres? Dale, papi, gracias. Yo soy de Caguas, ¿de dónde tú eres, Puerto Rico? Caguas. Vecino, no, pues un abrazo, campeón, pero bien, oye, bien, va súper bien. Felicidades, campeón, no le bajes. Gracias, pero lo lleva puesto bien. Mira que si los pueblos tenemos chance, papi, los pueblitos son los que están pegados ahora mismo. Fíjate de eso, mírame a mí, a C, estamos pegados. Pero vamos súper bien. Pero había uno, me estaban diciendo, ¿dónde está? Había uno, espérate, yo voy a buscar uno. Comentaron mucho. A ver si lo encuentro, espérate. Vamos a ver si esa persona tenía las ganas.
habían escrito mucho por Mr. Perón, así que un saludo a Mr. Perón, que tiene un par de fans, y no estaba puesto esto. Bueno, ponga los micrófonos para ver. Vamos a poner otro que encontré, que escribieron mucho. Ah, Herrera, espérate, Herrera, sí. Vamos para Herrera. Herrera. Pina. ¿Qué pasa, campeón? Mira, soy chileno y tengo flow como un puertorriqueño. Estoy conmigo feliz porque llevo semanas buscándome. Ahora, pues, mami, yo. Óyeme. Yo llevaba semanas buscándote. Porque estoy buscando rompa en la mano. Mira. Tengo a capela, pista, acústico, lo que quieras. Pero tengo que estoy con mi hijo, mira. Voy a ser papá también otra vez. Vamos, dice. No, pues papi, hay que cantar. Dice, ¿cómo? Es verdad, las aguas se pusieron turbias, ustedes son una huracán. Sé que a ti se mal. Ley es amigo de la soledad, pero enemigo de la paciencia, y no hay ciencia para él. Pa' este dolor, te corté las alas, rumba. Sé que tú eres para mí, yo para ti. Sé que todo solo vive de mi tiempo. Todo y la cosecha de nuestro amor iba bien. Vale, vale, Pina. Herrera, óyeme, un maestro, bro, te felicito, tremendo talento. Hermano, te juro que no busco ser artista. Soy compositor por profesión y aquí en Chile no he tenido la oportunidad de mostrar mensajes en nuestras canciones. Podemos hablar de lo que queramos, pero tenemos que tener un mensaje más concreto en la música y creo que tú eres el rey en hacer. No, te voy a escribir, te felicito. Tengo 80, tengo temas para Nati también. Ah, bien, no, óyeme, te voy a escribir, Herrera, y te felicito, eso con el nene, que te habla a tu hijo, que estoy apoyándote. Te felicito más aún porque uno trabaja para ellos y si bien uno en camino, yo creo que es otra bendición más que la gente le gusta y yo sé que te van a empezar a seguir también y Dios quiere que te caigan muchos gracias, negocios. Hermano. Y que esas 80, óyeme, esas 80 temas vengan productores y quieran hacer buenos negocios contigo. Hermano, y tengan que hacer 80 más. No conozco a nadie, sino que he tenido caído en las manos correctas. Aquí te están viendo y yo voy a subir este live para seguir ayudando a ustedes, vale. los muchachos que quieren salir adelante para que te merecen, ¿no? Gracias, hermano. ¿Puedo hacer un abrazo? 30 segundos. Óyeme, tengo como 7 en fila, pero tranquilo, que te van a seguir, créeme. Ah, bueno, yo sé que quieren, ¿verdad? Pero le metió, mira, César, voy después contigo, mira, tengo que bailar, vamos a tirarle a Yane y después vamos con César.